buenas tardes. Soy el profesor Luis Amezcua. Soy de la materia de ciencias. Venimos de la técnica 112. Hola, mi nombre es Diego Méndez Sánchez. Vengo de la secundaria número 112 y me tocó el tema de la gastronomía y los platillos culturales de Michoacán. Buenas tardes, yo soy María de Los Ángeles. Vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 112. A mí me tocó el tema del Estado del Distrito Federal sobre los platillos típicos de platillos típicos culturales. Buenas tardes, yo me llamo Itali Mariana Bañuelos Monroy. Yo hablé del estado de Campeche y del escudo de armas. Hola, buenas tardes, soy Saibeth Valdivia Sánchez. A mí me tocó hablar sobre Sonora y hablé sobre la gastronomía. Hola, yo me llamo Jocelyn. Me tocó hablar sobre el tema de la gastronomía de Sinaloa, el platillo más típico. Bueno, una de las estrategias globales de nuestra ruta de mejoras fue elaborar en la escuela una feria cultural y gastronómica que tuvo la finalidad de dar a conocer las cuestiones culturales y gastronómicas de nuestro país. En el tema 2 de biología hay un subtema que es el plato del buen comer. Fue una de las principales cuestiones que nos permitió el director hacer esta feria para dar a conocer estas cuestiones culturales de nuestro país. A mí me tocó el platillo de las corundas michoacanas, que son como pequeños tamales envueltos en hoja de milpa, que es la de los elotes. Sus ingredientes pueden ser masa, manteca de cerdo, sal, agua y salsa, queso, entre otras cosas. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el platillo de las fresas con crema, que es un platillo común y típico del Distrito Federal, es un postre típico. Lleva pues la fresa, la crema y al gusto si es vainilla o vinagre. A mí me tocó hablar de Campeche, que me tocó el platillo del albondigón, que es carne molida, sal al gusto, cebolla, cilantro, huevo y pimienta. A mí me tocó el platillo típico de Sonora, que son burritos, lleva tortilla de harina, carne, sal. A mí me tocó hablar sobre el platillo típico de Sinaloa, que es la capirotada. Este es complementario de los ingredientes pan, queso, piloncillo, nueces y pasas. Bien, esta muestra cultural y gastronómica fue principalmente con la ayuda de los padres de familia, compañeros de la escuela y el gran apoyo que nos dio el director para poder realizar esta actividad. Los alumnos que venimos de la técnica 112 tuvieron una participación excelente de este trabajo que se hizo el día 18 de diciembre del 2015. ¿Por qué en esta fecha? Porque pues era una fecha en la cual pocos alumnos ya se presentaban en la escuela, entonces fue una estrategia que nos permitió el director realizarla y salió excelente. Nos van a explicar los alumnos cómo se fue preparando este evento. Diferentes maestros nos dejaron primero hacer trabajos e investigaciones
ponerlas en cartulinas y en un cuadernillo que nos dejó. Fuimos poniendo varias cosas sobre el estado que nos tocó, entre ellas la comida típica, el platillo típico del estado, que el estado fue aleatoriamente, y nosotros lo fuimos preparando e investigando cada vez más a fondo. Bueno, por segundo paso, entre equipos nos organizamos sobre temas que nos tocaba hablar, si nos tocaba hablar sobre el escudo o sobre el platillo. También la maestra Carola nos dio 11 cosas que teníamos que realizar en un cuadernillo para avanzar y entregárselos y para ir organizándonos en equipos y hacer las cartulinas para la feria gastronómica. Bueno, nos repartimos el trabajo o la investigación para ir complementando esta investigación. Bueno, finalmente, cada quien se puso de acuerdo para los ingredientes de cada platillo típico del estado. Principalmente la finalidad de esta muestra cultural y gastronómica fue dar a conocer los valores nutrimentales de los alimentos que tienen las diferentes regiones de nuestro país. Se vieron también cuestiones culturales, se vieron también algunas cuestiones deportivas, también se vieron relacionadas con estos estados. Estos alumnos que vienen el día de hoy realizaron una actividad excelente. Nos van a explicar cómo se montaron los stands y el tiempo que tardó en realizarse esta actividad. Fuimos acomodándonos en el patio de la escuela con un pequeño espacio entre todo lo que había. Fuimos poniendo las cartulinas que nos fuimos realizando y al final ya pusimos todo el día estimado para poder presentarlo. Bueno, pues después se empezaron a poner las cartulinas, las mismas cartulinas que nosotros realizamos y que nuestros compañeros nos ayudaron a realizar. También para apoyarnos para dar las muestras, pusieron unas mesas y alrededor pusieron como unas pequeñas láminas para cuando pasara la gente explicar a qué nos iba a tocar a cada quien. Y tomaron una muestra gastronómica y habían varios alumnos vestidos, bueno, de la vestidura típica del estado. Bueno, esto se realizó, bueno, conllevó un cierto tiempo, pero al final fue emocionante ver esta feria porque todos conocimos más acerca de México, de nuestro país. Lo que más nos agradó de este trabajo fue la transversalidad que se tuvo con las demás materias, español, matemáticas, que se hicieron gráficas de los valores nutrimentales, la localización de los diferentes estados, la ubicación principalmente. En español se vio también todo lo que fue la elaboración de estas cartulinas. Diego nos va a hablar de cómo se elaboraron los trajes típicos de estos de este evento. Bueno, primero investigamos cómo eran la vestimenta de los materiales reciclados que teníamos en casa o que nos prestaron algunas partes. Fuimos realizando las partes en las que se iba a componer el vestuario de la persona que lo iba a traer puesto el día de la feria. Con puros materiales que nosotros realizamos o teníamos en nuestras casas, fuimos acomodándolos y pegándolos en la ropa en la que íbamos a usar ese día. Dado un traje típico fue el de la China poblana, pero en mi equipo no lo representamos porque los maestros no nos dieron permiso.
Pues en mi estado tampoco hubo una persona que realizara esto porque no vino la persona que le tocaba venir con ese vestuario. A mí el vestuario de Sonora fue que una de mis compañeras llevó un vestido blanco y mi compañero llevó un pantalón de mezclilla con una camisa, botas y sombrero. Bueno, el vestuario en el estado de Sinaloa en las mujeres es una falda floreada, blusa blanca, entre cada sección hay encaje. Ahí pueden utilizar muchas flores en la cabeza, ya que llaman mucho la atención. Se utilizan collares y los zapatos son de folclor blanco. En los hombres el vestuario es pantalón blanco, playera blanca, un paliacate rojo amarrado al cuello y pueden utilizar sombrero. Otra de las cuestiones también súper importantes fue la participación de los padres de familia. Fue increíble cómo en el laboratorio de ciencias, pues muchos papás estaban preparando platillos que les tocó a sus hijos. Y bueno, un día antes también estuvieron preparando estos platillos para poder realizar este evento. ¿Cómo lo prepararon en casa? Pues lo van a explicar los alumnos. Cada equipo iba aportando recursos o materiales en los que íbamos a elaborar nuestro platillo. Después ya en una casa o entre todos, hacíamos el platillo o lo realizábamos nosotros. Y el día que nos tocaba lo llevábamos. Los papás y los padres de familia y fueron a la escuela y realizaron un recorrido entre todos los grupos que había. Fueron probando los platillos y nosotros les íbamos explicando de qué trataban. Primero se repartían los ingredientes entre el equipo y luego con ayuda de nuestros papás se preparaba. Y pues ellos mismos probaban nuestros propios platillos y probaban los de los demás equipos. Pues en mi caso todos nuestros equipos vinieron a mi casa para realizar el platillo que nos tocaba. Fuimos a comprar el material que necesitábamos, que era carne molida. Lo vaciamos en un topper, lo batimos, le echamos huevo. Luego de ahí ¿cómo se llama? Pues mi mamá nos ayudó a hacer el platillo. Luego, después de que estuviera, lo pusimos en papel aluminio, lo enrollamos y lo dejamos una hora en baño María. Yo pedí cooperación entre mis compañeros y luego ya realicé en casa el platillo que me había tocado con ayuda de mis padres. Bueno, a mí me tocó realizar mi platillo típico. Costó un trabajo porque el pan debía estar duro y teníamos que dejarlo al sol un día antes. Bien, la otra de las finalidades de esta muestra cultural y gastronómica fue dar a conocer principalmente las estrategias que se están llevando a cabo en la escuela con la transversalidad que tenemos con las demás asignaturas. En este caso, los alumnos realizaron varias actividades con los maestros, geografía, español, matemáticas, y lo van a explicar cómo lo fueron armando. En las clases de las materias que nos tocaba hacer un trabajo, los maestros nos dejaban acomodarnos con nuestros equipos y así hacer o poner información de la que investigamos en nuestras casas y con las cartulinas o depende en qué material nos dijeran que lo hiciéramos, pues lo fuimos escribiendo y pasando. Los profesores nos iban indicando los temas que teníamos que investigar sobre cada estado y pues sobre los platillos y investigar tres platillos típicos del estado. Pues en cada materia
que nos tocó. Por ejemplo, en geografía nos decía que buscáramos la ubicación exacta del estado que nos tocaba. En biología hacíamos lo de el plato del bioncamer, teníamos que investigar cuáles eran sus pues sus buenas cosas que tenía su platillo. Y cada maestro de cada materia, porque fueron 7 materias las que evaluó la feria gastronómica, entonces cada una de ellas evaluaba y calificaba lo que a cada quien le tocaba. Cada maestro nos asignaba una hora para poder organizarnos con nuestros equipos y así llevar a cabo la feria. Bueno, este trabajo se dividía en aspectos, que era el aspecto biológico, geográfico y cultural. En el geográfico nos pedía investigar sobre río, la hidrografía y orografía. Y en el aspecto cultural era el platillo típico, la vestimenta típica, las lenguas y los pueblos. Realmente fue una estrategia, un evento que tuvimos en la escuela, que fue realmente agradable, fue muy divertido y principalmente para los alumnos, a pesar de que fue un poco estresante los días anteriores, fue un evento que quedó excelente. Ellos nos van a decir su sentir de cómo fue el trabajo. Pues a mí me gustó bastante porque con otros grupos de segundo y tercer año nos tocó hacer el equipo y cada quien buscaba la parte del trabajo y pues ya en la hora de presentarlo y estar con los papás y todos los alumnos ahí, pues se sentía bien porque nos la pasábamos divertido explicando lo que habíamos investigado un tiempo anterior. A la vez sí nos sentíamos nerviosos porque era nuestra primer presentación en esa escuela, bueno, en nuestra escuela, porque pues era con más gente que a la vez no conocíamos. También una de las cosas es que estábamos estresados porque pensábamos que no iba a salir bien. Nuestros compañeros decían que cada cartulina se preocupaban, pero a la vez algunos no cumplían con su trabajo, pero al final a mí me gustó mucho porque conocimos los 32 estados de México y por eso a mí me gustó mucho. A mí se me hizo muy interesante. Conocimos la variedad de cada estado del país. Bueno, a mí me gustó mucho y me pareció interesante porque aprendimos más sobre la gran diversidad de platillos que hay en México. Bueno, yo me sentí cómoda porque al expresarme con los padres me sentía en confianza y pues me gustaba que ellos me prestaran atención y si no sabían algo yo se los podía explicar. Muy bien, chicos, pues fue muy interesante saber cómo desarrollaron esta clase de actividades, pero quiero que me cuenten pues lo que les pareció la experiencia, qué les dejó, les gustó realizar estas actividades, lo recomendarían otra vez. Cuéntenme, a ver quién quiere empezar, ya se quedaron mudos, no sean penosos muchachos, exactamente, el que tiene el micrófono, ya el profesor dijo aquí, ¿te gustó estas actividades? Sí. ¿Probaste tu platillo? Sí. Sí, dice sí, y estaba muy bueno, ¿cuál fue el platillo más rico? La pizza. A ver, con el micrófono, si no nos escuchan, ¿por qué la pizza? A ver. No sé, es que la pizza a mí desde hace mucho tiempo me gusta. Ok, pero obviamente esta pizza fue casera, ¿no? Sí. ¿Quién la hizo, dice? Creo que fue el estado de Estados Unidos, que okay. Es del norte. No, dice el maestro que no, que sí. Bueno, Perdón, lo que pasa es que también incluimos 3 estados de la Unión Americana que hacen frontera con México. Por eso estos platillos también. Ok, muy bien, pues ya ven, lo único malo es de que no nos invitaron, entonces no pudimos probar qué tal cocinaban sus mamás.
¿Ya ven? Para la otra nos invitan, ¿sale? Sí. Ok, pues ya estamos casi por llegar al final del programa, pero pues antes no nos podemos ir sin que los niños envíen sus saludos a quienes ustedes quieran, como se los dije al principio, ¿verdad, muchachos? Ok, ¿quién quiere empezar? Por este, por él. Bueno, pues yo envío un saludo a mi mamá, que pues me apoya bastante y me ayudó bastante en la investigación sobre el trabajo, que se llama Mayra. Y a mi hermano y a mis familiares, sobre todo al director que me invitó a esta participación. Bueno, yo le quiero enviar saludos a mi familia por su apoyo y al director de la escuela que nos dio la oportunidad de hablar. Pues yo también le agradezco mucho a mi familia, pero más a mi mamá porque fue la que nos ayudó a elaborar este platillo. Mi mamá se llama Alejandra. También le mando saludos al director porque pues él nos ayudó a hacer esta feria gastronómica. También a Adriana, a Fernanda y a Michelle porque fueron las que más se preocuparon por nuestro proyecto. Yo le mando saludos a mi mamá que me ayudó a realizar este platillo y muchos saludos al director de la escuela que él dio el permiso para llevar a cabo esta feria gastronómica. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi mamá que fue la que más me apoyó, a mis hermanas y al director que nos dio el permiso de hacer esta feria. También le quiero mandar un saludo al grupo Primero E. Ok, muy bien, ya nadie agradeció aquí al profesor que los acompañó el día de hoy. Ay, sí, ya ven, lo olvidaron, maestro. Y eso que hizo un papel excelente como conductor, lo olvidaron, ¿ya ven? Punto menos para todos, dicen. Ok, muy bien, ¿usted, maestro, algún saludo que quiera mandar? Pues principalmente darle las gracias a nuestro señor director, al maestro en ciencias, Roberto Palacio Ceballos, que hizo posible este evento. Y pues bueno, esperemos que en lo sucesivo sean más eventos como estos. Correcto, pues muy bien, yo le quiero dar las gracias pues obviamente a ustedes, a sus papás que están allá atrás de cámaras, que nadie los ve, pero están presentes, y a usted profesor, por supuesto también al director de su plantel por darles las facilidades también para realizar esta clase de actividades y que nos las vengan a presentar aquí a DGSTV. Y pues las puertas están abiertas, el día que ustedes quieran regresar, con mucho gusto los recibiremos, ¿vale? Sobre todo agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general, por las facilidades que nos da a nosotros para la elaboración, perdón, de este y todos los programas a través de DGSTV y de DG Radio, por supuesto. Y pues ya para despedirnos, recuérdenos que hoy estuvimos con la Escuela Secundaria Técnica número 112. Hasta la próxima.